que en muchas oportunidades los encuentros con criaturas desconocidas asombran, pues no es de menos, estamos rodeados de seres o criaturas que la ciencia no puede explicar, pues la ciencia no siempre tiene la respuesta a todo. Bienvenidos a Misterios y Leyendas MKTU. Y hoy te presento al Duende Malvado de Zaragoza. La primera investigación oficial de un fenómeno paranormal en España tuvo lugar en Zaragoza en los años 30 y fue un verdadero show escalofriante. Y es que los misterios que durante unos días acontecieron en un edificio de Zaragoza mantuvieron a todos los zaragozanos en vilo. Este extraño suceso todavía hoy no tiene respuesta, pues todas las personas, y fueron muchas que lo vivieron, no consiguieron dar una respuesta científica que explicara lo que allí sucedió. El caso fue de tal importancia que hasta el conocido periódico británico The Times se hizo eco de la noticia. Pues agarra las palomitas de maíz y prepárate. La madrugada del 27 de septiembre de 1934, unas sonoras carcajadas interrumpieron el sueño de los vecinos y vecinas del número 2 de la calle Gascón de Gotor. Muchos de ellos salieron de sus camas para encontrar el origen de aquellas risas, pero la búsqueda fue en vano. Ese fue el principio de la historia del Duende de Zaragoza, que actualmente no tiene aún final. Los siguientes días ninguno de los habitantes de este edificio registraron nada raro y olvidaron lo sucedido. Pero el 15 de noviembre de ese mismo año, cuando la joven sirvienta del hogar se disponía a encender el fuego para preparar la comida, escuchó un lamento que seguidamente se transformó en una terrorífica voz. Por lo que más quieras, no enciendas, que me quemas. La muchacha, invadida por el miedo, alertó a su señora y al escuchar de nuevo aquella voz, las dos abandonaron el domicilio en busca de auxilio. Al escuchar los gritos y conocer el porqué de aquel terror, los vecinos acudieron a la cocina para asegurarse de que no se trataba de una broma pesada. Lo que encontraron es que aquel diabólico ser seguía hablando, al parecer desde el interior de la hornilla. Desconcertados, decidieron comunicar a las autoridades lo extraño que resultaba aquel evento para poner en sus manos la resolución de ese escalofriante misterio. Y de la misma forma que el caso llegó a la policía, los periódicos publicaron en sus páginas noticias que relataban la historia de este duende. Como señalábamos, el caso llamó la atención de los periodistas del Time. Así pues, el 27 de noviembre de 1934, este medio de comunicación publicó este artículo. Un irónico duende, que habla por la campana de una chimenea, tiene sobresaltados estos días a los habitantes de Zaragoza, los cuales se afanan por dar con la pista de la misteriosa voz. Un arquitecto y varios obreros han sido requeridos para trabajar sobre el terreno. Han removido todo el piso e incluso han levantado el tejado, pero los trabajos han sido totalmente infructuosos. La policía trabaja activamente, pero no se ha podido impedir que grupos estacionados frente a la casa se destacasen y varias personas se lanzaran al techo, presas de la gran alteración nerviosa, para buscar al duende de Zaragoza. La foto que estás viendo reflejan a la perfección la histeria que reinó esos días en la ciudad del duende. Cientos de curiosos esperaban en la puerta del edificio embrujados por la fantasía, intentando escuchar aquella voz. Algunos llegaron a introducirse en el inmueble destrozando el tejado para buscar al fantasma o a la persona que se estaba haciendo pasar por aquel ente demoníaco. Aquello parecía el camarote de los hermanos Marx. Por allí pasaron policías, albañiles, fontaneros, electricistas, arquitectos, jueces, médicos y médiums, pero ninguno supo dar una explicación lógica. Pero no creáis que el duende de Zaragoza hablaba solo en ocasiones puntuales. Ese ser hablaba con todo aquel que quisiera mantener una conversación con él, llegando a mantener diálogos durante días enteros desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Podría decirse que era como un locutorio con el más allá. Y, aunque el tono de voz era aterrador, tenía acento extraño. Un demonio baturro que utilizaba expresiones propias de Zaragoza. Pero no vayas a pensar que era educado y correcto. El duende de Zaragoza insultaba a los allí presentes constantemente, incluso llegó a amenazarles de muerte. Lo más extraño es que concurría gente al lugar y el duende le hablaba, pero no había nadie. Se escucha, pero se ve, algo completamente increíble.
Durante mucho tiempo, la voz siguió asustando a los inquilinos del domicilio. Hasta que un día de 1935 se calló para siempre. Nunca se supo el origen de la tal misteriosa voz, pero sí que una teoría en todo esto. Pascuala Alcocer, criada de la familia, fue considerada la autora del fraude. Tras no encontrar una solución a todo esto, se declaró que la empleada podía manipular su voz y hacer uso de una habilidad para la ventriloquía con el fin de engañar a la población. Algunos aseguran que esta afirmación no tendría validez, ya que en muchos momentos de la investigación Pascuala no se hallaba en el vecindario y eso no evitó que la voz siguiera sonando. El edificio donde transcurrieron estos hechos ha desaparecido. Fue demolido poco después por miedo a que la voz regresara. Lejos de olvidar esta historia, los rumores y especulaciones en torno al duende de Zaragoza no han dejado de crecer. Cabe señalar otro de los extraños acontecimientos que guardan relación con este evento. Una de las más famosas espiritistas de la comunidad, Asunción Jiménez Álvarez, quiso contactar con el misterioso ser en una sesión de espiritismo, la cual terminó con la muerte por colapso de la médium. Todo un misterio aún por resolver. En la actualidad, en el terreno donde se levantaba este edificio de leyenda se encuentran unos apartamentos que tienen el nombre de Edificio Duende. Sin duda uno de los casos de duendes más increíble. Cuéntame si conocías de este acontecimiento. En lo particular claramente es un caso paranormal, la muerte de la médium no es algo que se puede ignorar. Se lo bautizó como duende por su manera peculiar de hablar y por su tamaño, aunque lo veían, este ser estaba en un lugar muy pequeño. Es como dije antes, seres del otro plano nos visitan, algo que me llamó la atención es que al parecer podría sentir, ya que un momento le dice a la empleada que deje eso o podría ser herido. Pero por otro lado nadie logró ver a este ser. Bueno, espero que les haya gustado el video.